amar en lo profundo. Este evento de la inicial fue propuesta precisamente una de las madres del movimiento, ahorita no recuerdo el nombre, pero se consensuó entre varios y dijimos, bueno, es un lugar doloroso, y, pero es como una especie de, no recuerdo la palabra que decían, pero que se ha dado participaciones como el Obispo Revolvera, donde se dan actos de reflexión y de, es una especie de fortalecimiento espiritual, así como lo mencionan ellos, ¿no? Significa de alguna forma en honrar su memoria. Es que aquí ellos, sus cuerpos, con su energía, con su luz, aquí fue el último lugar donde estuvieron. En mi caso particular, debo decir, yo sé que mi hijo Andrés Alonso siempre me acompaña, no físicamente, y por eso estoy aquí, porque siempre día a día tratamos de honrar su memoria con acciones y que no se limita no solo al 5 de mayo. Sí, mañana es, los viernes son, siempre son complicados, y más mañana que es la cara entre semana, es un día miércoles, pero es un día que es un día muy doloroso. Varias madres, pues, en los cursos previos a estos días, incluso semanas, se empiezan a poner más sensibles, más vulnerables, y eso es lo que representa el día de mañana, un día muy doloroso, un día que nos fueron cegadas la vida de nuestros hijos. Este lugar todavía está bajo resguardo judicial, en lo que no se concluye el proceso penal, y en eso hay avances, en un anteproyecto o un borrador para construir un memorial en todo este lugar, y también hemos tenido contacto con el Museo de Memoria y Tolerancia para que nos apoyen con su experiencia, para poder tener un lugar, pues, de alguna forma, podemos, bonito, digno, no sé, que honre la memoria de nuestros hijos, sino lo que hoy es. ¿Serán pacientes también? Claro que sí, seremos pacientes y estaremos, lo esencial es seguir empujando la justicia, ese es el eje fundamental de nuestra lucha, que la justicia, estamos seguros, va a llegar, que no es rápida ni imparcial, es un hecho, pero va a llegar.